Gracias, gracias Eduardo. Estamos ubicados en la salida Puerto Cortés, donde hay cuatro carriles, salida Puerto Cortés, exactamente sector norte de San Pedro Sula. Aquí, pues en algún momento se calentaron los ánimos porque la policía tuvo que hacer uso de las bombas lacrimógenas para poder contener el entusiasmo y la emoción que traían varios miembros de Libre para tomarse totalmente las casetas de peaje. Pero este contingente de la policía preventiva no lo ha permitido. La circulación de vehículos se está volviendo un poco lenta, pero lo importante es que hay movimiento vehicular. No están pagando, Eduardo, no están pagando el peaje en este momento. Sí, una cola larga, un congestionamiento de vehículos bárbaro lo que hay en este bulevar hacia Puerto Cortés, considerando que por aquí circulan más de 5.000, 10.000 contenedores diariamente hacia la aduana de Puerto Cortés, y todo esto tiene prácticamente que es una locura vehicular este bulevar hacia Puerto Cortés. Como podemos apreciar, la situación es relativamente calmada, tranquila, un contingente de la policía militar, de la policía preventiva en estas acciones. De los miembros del contingente cobra también los antimotines y con las bombas lacrimógenas para hacerlas explotar en cualquier momento. Aunque ya han utilizado algunas, pero sí, al mediado de la situación se vaya calentando, pues ellos van a tener que ir haciendo uso de ese artefacto. Pero hasta este momento podemos decir que hay una calma relativamente. Estaremos aquí al pendiente para cualquier otro informe. Eduardo, con usted.